Ser un niño pequeño en mi hogar de la infancia, buscando a hermana. Bajo escaleras a la sala de estar porque puedo escuchar la televisión. Se siente frío. Era verano y éramos pobres, así que no era esto posible. Y el exterior se ve menos brillante, como cuando está nublado. Hermana no se ve por ningún lado, no me responde, llamándola por su nombre. Escuché el agua del fregadero corriendo en el baño de arriba. Pienso que ella debe estar ahí. Corro. La puerta del baño está medio abierta, así que la abro. Estando de pie en el fregadero, hay una figura humanoide que solo puedo describir que tiene apariencia de carne, como la foto adjunta. No se veía sin piel. Su carne no seguía los patrones que podrías esperar que tienen los músculos normalmente. Él solo veía como si estuviera hecho de carne. Yo me paro ahí en shock. Luego él se da la vuelta. La cara no tiene rasgos, excepto por unos jodidos ojos amarillo verdoso. Finalmente salí de mi shock. Corro escalera abajo llorando. Ahora el exterior es soleado y brillante. Y hace calor y está húmedo, como se supone que cualquiera casa sin aire acondicionado debe estar. Hermana está solo sentada en el sillón viendo TV. Ella dice que ha estado ahí viendo televisión todo el tiempo. Voy de vuelta arriba por las escaleras. Hombre de carne se fue. Anotación. Tengo otra historia sobre esta casa si alguien está interesado. Este lugar siempre se sintió un poco tenebroso.